antes que nada, quiero hacer un paréntesis porque tenemos un pequeño problema técnico en cuestiones de transmisión en vivo, pero más adelante se subirá a las redes. Entonces, muchas gracias a los diputados por estar aquí y bienvenida. Bienvenida, Lourdes. Diputada secretaria, ¿sí se dará a conocer los asuntos a tratar en esta reunión? Buenos días. Reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Punto 2, instalación de la reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Punto 3, propuesta de cambio de secretario técnico de la Comisión de Salud y Asistencia Social y en consecuencia nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Punto 4, intervención de los ciudadanos diputados. Punto 5, presentación del plan anual de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Punto 6, intervención de los ciudadanos diputados. Punto 7, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Salud y Asistencia Social. Diputada Teresa Sonia López Cardiel. Presente. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. Presente. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Siendo las 10 horas con 22 minutos del día 26 de septiembre del 2018. Diputada secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión de Salud y Asistencia Social y en consecuencia nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, en fecha 4 de abril de 2017 se nombró como secretario técnico de esta comisión al licenciado Alberto Eugenio Gabanini Sotomayor. Sin embargo, para dar continuidad a los trabajos, me permito poner a su consideración el cambio del nombramiento efectuado y en consecuencia proponer como titular de la secretaría técnica de la Comisión de Salud y Asistencia Social, a la ciudadana maestra en Administración de Negocios, Lolbe Andrade Gómez. Me permito leer rápidamente, muy breve, su currículum. Es asesora legislativa de la Comisión de Hacienda, fue asesora legislativa de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 15ª Legislatura de 2016 al 2018. Fue asesora de la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 15ª Legislatura en el periodo 2015-2016 y jefe de Unidad de Control y Seguimiento de la Información en la Unidad de Transparencia en el periodo 2008 al 2015. Tiene maestría en Administración de Negocios en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Quintana Roo. Cuenta con un diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública impartido por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, Ciudad de Cancún, Quintana Roo, de mayo de noviembre de 2005. Cuenta con un primer coloquio regional, Transparencia y Buen Gobierno, impartido por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, en Cancún, en el año 2009. Y un curso en excelencia en el servicio público, impartido por el IAPCRO, en Chetumal, en junio de 2011. Compañeros diputados, si tienen algún comentario al respecto.
quieran compartir. Bien. En lo personal, está completo su currículum. Yo creo que sí es la persona que nos puede apoyar y puede asesorar en esta comisión. Pues bienvenida, licenciada. Y felicidades por ser parte de nuestro equipo. Yo sé que vamos a avanzar muy rápido. Gracias, diputada. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someto a votación la propuesta de cambio de secretario técnico y, en consecuencia, nombrar como titular de la secretaria técnica de esta comisión a la licenciada Lolbe de Jesús Andrade Gómez. Se somete a votación la propuesta presentada. Diputada Teresa Sonia López Cardiel. A favor. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. A favor. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada con 4 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta y, como secretaria técnica de la Comisión de Salud y Asistencia Social, le doy la bienvenida a la licenciada Lolbe Andrade Gómez. Felicidades. Diputada secretaria, continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Adelante. Muy buenos días, diputados. Antes que nada, bueno, tuvimos un inconveniente también con la lluvia. No se puede transmitir en este momento el plan de trabajo. Hice esta pequeña presentación, que es una ampliación, igual ustedes la tienen ahorita, del plan de trabajo presentado en abril del 2017, donde se presenta a los integrantes de la comisión el contenido y una pequeña introducción que nos indica que los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social consideran que, frente a un panorama económico complejo, se debe implementar en actividades que promuevan la universalidad, la equidad y la calidad del derecho a la salud a través de la supervisión, actualización y observancia de las leyes de nuestro Estado. Al ser un derecho fundamental la salud en las personas, es un deber de esta comisión coordinar esfuerzos con las instituciones, las dependencias, la ciudadanía para lograr el acceso a servicios de calidad. Se hace esta ampliación debido a que la diputada Soria inicia en abril del 2018 y se llega a la conclusión de que es renovar el plan de trabajo para este tercer año legislativo. Tenemos estadísticas donde Quintana Roo en este momento cuenta con como el quinto lugar con porcentaje de habitantes desprotegidos en materia de atención médica, según la Coneval. E igual tenemos enfermedades alarmantes como el VIH y enfermedades de transmisión sexual, donde somos el quinto estado con 492 casos hasta julio de 2018, por lo cual consideramos que este plan está enfocado a trabajar en la disminución de los índices de las enfermedades que hoy en día nos ponen en lugares a nivel nacional, pues con mala posición. También contamos con el plan de trabajo con la ampliación del rezago legislativo, donde contamos con 2 iniciativas que se encuentran en rezago, 1 acuerdo interno y 6 acuerdos enviados por otras legislaturas que son parte de este rezago. Asimismo, tenemos en este momento 8 iniciativas agendadas por parte de la 15ª legislatura y 12 acuerdos de parte de otras legislaturas para trabajar en la comisión. La presidenta de la comisión plantea la lucha por un Quintana Roo saludable,
para lo cual tenemos el proyecto de trabajar con brigadas de prevención y promoción para mejorar la calidad de salud de los quintanarroenses, las visitas a hospitales y centros de salud del Estado. Se propone la realización de eventos y programas y foros y conferencias para promover la prevención, difusión, atención y fortalecimiento a la higiene, a la salud pública y a la asistencia social. Y también reuniones de trabajo con asociaciones civiles, colegios de médicos, instituciones, autoridades y ciudadanos para hacer leyes de acuerdo a las necesidades de los quintanarroenses. El reto de este año es lograr un estado con completo bienestar físico, mental y social. Es trabajar como comisión portando las herramientas facultadas para que disminuir los índices negativos y buscar incrementar el presupuesto estatal que se le asigna a la Secretaría de Salud para poder mejorar nuestras instalaciones, el recurso humano, las condiciones de trabajo, los insumos, que haya más especialistas de nuestros hospitales y centros de salud. También se realizará un cronograma de trabajo por mes para realizar las visitas guiadas y para realizar las brigadas de salud. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria técnica. Compañeros diputados, ¿algún comentario al respecto? Gracias, diputada presidenta. Pues únicamente felicitar al Olvé en esta nueva encomienda. Tuve la oportunidad de colaborar ambos juntos en la Comisión de Hacienda. Es una persona con un grado de responsabilidad alto y mucha capacidad. Y la verdad es que me da mucho gusto que esté como secretaria técnica de la Comisión, que sí se le haya nombrado. Y sin lugar a dudas, pues hay mucho trabajo por hacer. También a la diputada Sonia desearle que pueda tener un gran trabajo. Laura Beristain hizo un gran trabajo en esta comisión y estoy seguro que Sonia va a continuar con su trabajo. Es una comisión muy importante con varias iniciativas ahí que tenemos que discutir para poder dictaminar, que se presentaron, y me parece que el plan de trabajo es suficiente y es concretamente lo que necesitamos realizar en esta comisión, por lo cual pues felicito al Olvé y también a la diputada Sonia. Gracias. Gracias, diputado. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del plan anual. El siguiente punto, informa a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. Gracias. Muchas gracias. Tiene que clausurar. Se clausura. En tal sentido, se clausura la reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social, siendo las 10:33 del día 26 de septiembre de 2018. Ahora sí, otra vez, muchas gracias.